Acrópolis. Plaza principal. Pirámide de las serpientes emplumadas. Pirámide gemela. Estructuras 6 y 7. Pirámide de las estelas. Escalinatas y pórticos. Xochicalco. Historia del sitio. A partir del local, Xochicalco, sitio astronómico. Las observaciones astronómicas se iniciaron desde el año 200 a.C. con los olmecas, que en la costa del Golfo de México realizaron estudios en sus principales centros como San Lorenzo y Tres Zapotes en Veracruz y en La Venta, Tabasco. En Monte Albán, Oaxaca, también se realizaron estudios astronómicos en el edificio J, lo mismo que en Teotihuacán. En el preclásico, las ciudades del Petén iniciaron los primeros estudios sobre astronomía. Así, el Sol, la Luna, Venus y otros planetas empezaron a ser estudiados con asombrosa exactitud. Tanto la astronomía como las matemáticas cobrarían importancia en sitios como Palenque, Copán y Quiriguá. Muchos de estos datos están contenidos en el Códice Dresde. Para la época del epiclásico, Xochicalco había logrado afianzar las tradiciones astronómicas de las grandes culturas mesoamericanas. En sus templos, sitios que además de tener una función ritual eran también considerados como lugares de servicio, se instruía en escritura, lectura y comprensión del calendario. Esta enseñanza abarcaba la observación de los astros, la comprensión del calendario de acuerdo con sus festividades y ciencias como las matemáticas y la geometría. Algunas versiones consideran a Xochicalco como la ruta de los astrónomos. Señalan que el Templo de las Serpientes Emplumadas fue construido para conmemorar el ajuste o corrección de los calendarios de varios pueblos y para exaltar el culto a Quetzalcóatl. Esta deidad, descubridora de las artes y las ciencias e inventora del calendario y la escritura, tuvo como hogar predilecto Xochicalco.